Bismillahi Rahmani Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente y Misericordioso. Glorificado sea Allah, Señor del Universo. Lo alabamos, le pedimos su auxilio y su perdón. Nos refugiamos en Dios del mal de nuestras propias almas y de nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nada ni nadie lo podrá desviar. Y a quien no ilumine, nada ni nadie lo podrá guiar. Atestiguamos que no hay otra divinidad excepto Allah, único sin asociados. Y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia y sus compañeros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa aslan, bienvenidos una vez más al Cálamo y su mensaje, un programa del Centro Islámico de la República Argentina que llega a todos ustedes, a todo el país y también a todo el mundo, como lo decimos siempre, por intermedio de la pantalla de la TV pública. Mi nombre es Khaled Hayar y vamos a estar acompañándolos en el suhur, como dijo el profeta, paz y bendición, tomar el suhur, pues en él hay bendición, de 5:30 a 6:30 de la mañana. Ayer domingo tuvimos un día largo aquí en el canal, pero sí, la pasamos muy bien. Gracias a todo el equipo técnico, desde el control, cámaras, sonidistas, ayudantes, todos, no me quiero olvidar de nadie, iluminadores, porque nos atienden realmente muy bien. Y ayer de 5:30 a 6:30, y luego el cálamo de los domingos de 8 a 9 de la mañana. Hoy estamos el lunes, arrancamos la semana a todo ritmo y vamos a darles las vías de comunicación, pero antes, para ustedes que están ayunando, la abstención de comida y de bebidas será a partir del rezo del alba, Salat al-Fajr, 6:28 y el iftar 18:08, lunes 22 de julio, como ya se nos está yendo este bendito mes de Ramadán, ya casi estamos en la mitad. Vamos con las vías de comunicación, en este caso con el Facebook, arrancamos por el Cálamo y su mensaje, es fácil, nos buscan por el nombre del programa, sino www.facebook.com/elcálamo y su mensaje. También estamos en Twitter, @elcálamo, ahí nos pueden enviar alguna fotito que ya lo estuvieron haciendo varios de ustedes con la televisión pública obviamente de fondo para que veamos que realmente están mirando el programa. También nos envían un mail, elcálamo@tvpublica.com.ar, y saludamos. Buenas noches, buenos días de todas partes del mundo que nos están siguiendo a través del stream www.tvpublica.com.ar. Como este es el mes donde descendió el libro sagrado de los musulmanes, vamos a escuchar distintos versículos y en este caso la sura Los Higos. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Escuchamos la sura 95, Los Higos, cómo desciende la tranquilidad, el sosiego. Y qué bueno arrancar el programa así, también este suhur, porque muchos recién se están levantando. Algunos ya se quedan despiertos para comenzar su día laboral. Estamos en vacaciones de invierno para los chicos que estudian, así que por lo menos pueden dormir un ratito más luego de que finaliza el programa y que rezan el rezo del alba, que eso, por supuesto, es lo más importante. Vamos a saludar, como lo hacemos en todos los suhur, en todas estas madrugadas, al Sheikh Muhammad al-Ruwaili. Salam alaikum, Sheikh, ¿cómo está? Alaikum salam, rahmatullah, todo bien. Qué elegante que se vino hoy, ¿eh? Gracias. Como siempre, bueno, esto es del traje, lo compró acá, porque acá sí se venden trajes. No, pero también, por favor, no pregunta más. Eso no le pregunto más, allí. Sí. Muy bien. Bueno, sí. Ayer estuvimos hablando sobre los derechos de las esposas. Hoy vamos a hablar de los derechos de los maridos o esposos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, algunos puntos sobre el derecho o los derechos matrimoniales. Y vamos a hablar sobre el derecho del esposo. Mejor mencionar algunos derechos de la esposa, para que alguna gente que no vio el programa anterior no, para que no se enoje también, se enojen. Muy bien, así no se enojan los televidentes. Claro. hablamos sobre el derecho de la mujer y decimos que un derecho, la libertad de elegir el esposo, no se puede obligar la mujer a casarse con cualquier persona. No obligar, no imponerle a nadie. Sí, si no hay una aceptación mutua.
También otro derecho, la dote, y explicamos que la dote es un regalo del hombre a la mujer, pero una condición obligatoria. También hablamos de mantenimiento, también el mantenimiento, mantenerla lo que necesita, el hogar, la casa, ropa, comida, bebida, etcétera. El hombre tiene que pagar todo, sí, como explicamos antes. Como explicamos ayer. Si ella tiene quiere ayudarle, puede ayudarle, pero no es obligatorio. Y también el buen trato con la mujer, y también si quiere, por ejemplo, si quiere pedir el derecho de trabajar, estudiar, etcétera, este es un derecho que Dios le dio a la mujer. Los derechos del hombre, los derechos del esposo, sí, 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 sobre la mujer, ¿cómo sabemos? En primer lugar, tengo que explicar algo. El barco, o la vida, o la empresa, o cualquier lugar, no transita si hay dos líderes. Bien, a ver, sí. Entonces, la empresa llega, alcanza el éxito, si hay, si tiene un líder y maneja todo. Si hay dos, cada uno tiene, sí, opinión, entonces una opinión diferente. Sí. Bueno, pero si trabajan en equipo, claro. No sé a qué quiere llegar, pero bueno, lo, sí, sigo igual. Sí, pero lo más importante es dar la responsabilidad del manejo al hombre en este caso. Ah, claro, Dios, claro, Altísimo, sí, sea, dio al hombre la responsabilidad de manejar, claro, la familia en la casa, con la ayuda de su mujer, pero el pilar del hogar es el hombre. Pero no se puede usar este poder para tratar mal o para imponer las cosas. Claro, claro. Para tratar mal a la esposa. O otro derecho, obedecer el esposo sin desobediencia de Dios Altísimo, sea si él pide algo de su esposa, ella tiene que responder, tiene que aceptar, tiene que hacer lo que ordena el esposo. Pero si hay algo, una parte de la desobediencia de Dios Altísimo, sea, no es de, no es deber, no es obligación, no es obligación obedecer el esposo. Cuando decimos ella tiene que aceptar, tiene que el derecho del hombre obedecerlo cuando él pide algo, no tiene significado que el hombre es más importante que la mujer. No, los dos son tienen el mismo valor, mismo rango. El mismo rango, porque el profeta, que la paz sea con él, dijo: las mujeres son las hermanas de los hombres, son iguales, claro, tienen igualdad del derecho. Pero con distintas responsabilidades, como usted está mencionando. El hombre se tiene que encargar de, claro, traer el sustento, de mantener la casa. Por supuesto. Otro derecho del hombre sobre la mujer, proteger la casa de su esposo cuando está ausente. Tiene que proteger la casa, proteger los bienes de su esposo, y tiene que manejar bien dentro de la casa, porque la casa, la verdad, dentro de la casa es la responsabilidad de la mujer. Además, también la educación de los niños, desde el principio, cuando nace el niño, los dos tienen que educar, claro, pero la educación más cuando en los primeros años
sobre la madre más... Más que el padre. Más que el padre. Entonces, es un derecho sobre la esposa educar los niños, y también ella tiene que enseñar sus hijos el respeto de su papá, y también el padre tiene que enseñar sus hijos respetar a la mamá, claro. Por supuesto. Sí. Estos son algunos derechos del hombre sobre su esposa. Y inshallah, con otra oportunidad, vamos a hablar más sobre los derechos compartidos. Bien, derecho de la familia sería. Claro, hablamos más sobre el derecho de la familia con forma más, claro, más general, con más explicación. Gracias, Jay. Se queda, ¿no? Por supuesto. Inshallah. Ahí está, inshallah. Si Dios quiere, siempre aprendemos algunas palabritas en árabes para aquellos que por ahí no conocen. Ahora nosotros vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más El Cálamo y su mensaje especial de Ramadán. Ya volvemos, quédense ahí.